Uy, espera, no tengo los cascos, no oigo. Ahora, Dios mío, se me había olvidado los cascos. Tengo hambre. Tengo hambre. Así, puto. Misteriosamente, no había galletas o han desaparecido y están en otro lugar. ¿Por qué crees que eso pasó? Bueno, es complicado de explicar. A ver. Oh, no. A ver. Bueno, las galletas no se pueden haber comido solas, así que... Sí, pero pueden cambiar de sitio y no ser encontradas. Ya. Llegó el caos. Hola. 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 Hostia, ¿por qué no se me ha ido mi hola? Hola. Hola. La. Hola. La. Joder. Hola. Joder. Hola. Hola. Joder. Hola. Pero tu hola ha llegado tarde ahora. Es tremendo esto. Hola. Joder. Hola. Pero tu hola ha llegado tarde ahora. Hostia, es que lo coge tardísimo, es raro, de cojones. ¿Qué le pasa a esta mierda? Hola. Pero tu hola ha llegado tarde ahora. Hola. Hostia, es que lo coge tardísimo, es raro, de cojones. ¿Qué le pasa a esta mierda? Hola. Pero tu hola ha llegado tarde ahora. Hola. Hostia, es que lo coge. Ni idea. No puedo. No puedo hacer esto. Vale. No puedo. O sea, ¿te lo repite como una frase que has dicho 15 minutos antes? Que no puedo saber, o sea, cuando decimos hola y hola, después justo de decirlo suenan los dos. Ahora son una frase que he dicho 10 minutos antes. Ya. Yeah. Hola. Hola. Yeah. Hola. Hola. Yeah. O sea, sigue sonando tu hola primero. Pero qué locuras, no entiendo. No entiendo, no entiendo una mierda. Increíble. No. Es increíble. Bueno, pues nada, que salga como salga el audio. No se puede probar. Ya nos chingamos. Es la triste y cruda realidad de las cosas que eternamente no funcionan. ¿Qué? Primero que nada, déjame escribir en el chat dos cosas. Sí, yo quiero saber. La revelación, la aventura. Sí. Memoria, ahorita vas a entender por qué puse memoria. Y. 21. Memoria. Espejo. Estos cuatro temas, Pepe, hoy van a ser tratados. ¡Wow! Bien. Interesante. Okay. Ahora es el primero porque como que el pinche drop de Twitch es de consigue el Blue Steel Baptiste, no me deja ver. El primero es revelación. ¿El cuál es el primero, perdón? El primero es revelación. Ah, revelación, muy bien. Déjame hacer la revelación del día de hoy, Pepe. Tú imagínate que pues sucedió durante las aventuras de Lopón, pero vamos a explicártelo así por separadito. ¿Recuerdas que te dije que quería acercarme a la psicóloga para que me ayudara con la densidad social? Sí, ha venido ella a ti. No. No. Sí. Yo me di cuenta de un fatal error en mi lógica. Fatal. Horrible. Que por tantos años yo no me di cuenta de su existencia y tú tampoco te diste cuenta. No me digas eso. ¿Cómo que yo no me di cuenta? ¿Qué es? Me di cuenta de un error fatal en mi lógica. Sí, sabes que cuando yo te decía, no hombre, es que la ansiedad social no me deja a veces para a trabajar y hablar y ser feliz, ¿no? Bueno, y hacer lo que quiero, pues. Sí. ¿Sabes? Sí. Bueno, y que siempre te decía, pero a los demás no les importa. Y eso es lo importante, ¿no? Sabes que a los demás les vale madre. ¿Y lo crees que yo siempre te decía eso? ¿Que a los demás les vale madre? Sí. Dos. Ahí está el error en mi lógica, Pepe. Ahí yacía el error en mi lógica. No es
a los demás les vale madre. Es a mí me tiene que valer madre. Ya. Entonces, este bello cambio en mi lógica sucedió mientras estaba en una clase, estaba en la primera clase, estaba existiendo, y pues otra vez me pongo la ansiedad social, estaba como de que pues, ¿qué hago con mi vida, no? Pero de repente, te digo, se me reveló la verdad de todo el mundo, ¿no? No es que yo tenga que pensar que a los demás les vale madre, es que a mí me tiene que valer madre. Sí, lo entiendo, pero no a nivel profundo. O sea, todo este tiempo yo no estaba, yo no podía, bueno, o sea, tampoco es que la haya superado 100%, no, obviamente no. Pero, o sea, yo todo este tiempo, para convencerme que pues así, yo decía, es que a los demás les vale. Pero es que la verdad eso es una mentira, porque siendo la única mujer en este caso, pues creo que no les va a valer mucho que yo diga algo o haga algo. Igualmente, no, cuando haces algo que tú dices muy, oh Dios mío, pero ¿qué acabas de hacer? ¿Sabes como cuando el castroso se tiró al suelo? Sí. Esas cosas, pues obviamente tú no puedes decir a los demás les va a valer madre, porque es cierto, de alguna u otra manera van a decir, no, pero o eres un rabito tipo castroso, te van a decir, o eres así, ¿no? Y aquí es donde entra tu propia percepción de ti mismo, ¿sabes? No verlo desde la percepción de los demás, que a ti te valga madre. ¿Tú por qué crees que al castroso se le va tan feliz por la vida? Porque a él le vale madre lo que piensan de él. Ya. No es el hecho de no me debe importar lo, o sea, no me debe importar lo que ellos piensan ni ellos no les importa. No. A mí me tiene que valer madre. Ya. ¿Entiendes si anda en mi lógica o me estoy diciendo muchas pendejadas? Porque la verdad está muy claro para mí. Te entiendo. Pero es que habían terminado. Pero no todo es predecible. Es que eso es lógico, ¿no? Entonces, si lo estoy diciendo, ¿te parecía lógico para mí? No. Sí, sí, quiebra tal coco. Dale, dale. Sí, sí, estoy en ello. El pobre cerebrito está ahí colocando las piececitas. 5, 4, 3, 2, 1. Por fin se quitó el pinche puto asqueroso de... Pero eso yo lo que te estaba diciendo la última vez, que pasaras de eso, que no vas a tener control sobre lo que piensa la gente nunca. Siempre te vas a equivocar. Entonces, ¿por qué preocuparte por algo que te vas a equivocar? Ya, pero es que no lo había comprendido en mis propias palabras para que nos entendamos. O sea, yo sí entiendo esa espiral de... Es que si hago esto van a pensar esto, si hago esto van a pensar eso. Pero es que yo nunca he entrado ahí porque esas son suposiciones que no sabes. ¿Sabes? Aunque entiendo tu concepto de claramente verlo de esa determinada manera. Lo veo. Bueno, voy a jugar mejor con Torjon mientras me centro. No. Herramientas y cerebro en marcha. No sé, es que es tan evidente. No, yo sé que es evidente para ti, Pepe, pero... Hasta ahorita me costó procesarlo a mí. Es que... Claro, yo salgo que tan rápido he hecho ese razonamiento. Tan increíblemente rápido. Tú imagínate. Tu misma actitud. Por ejemplo, ¿no? Que coges y no hablas con nadie. ¿Vale? Esa misma actitud. No hablar con nadie. Necesito refuerzo.
Unos pensarán, va, estás una borde, está cualquiera se acerca que te muerde. O las mismas conversaciones con el... ¿Cómo se llama este? El... Buen trabajo, equipo. El veracruzano. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, muchas veces la gente más tímida a los demás no les parece es que sea tímido, sino borde, antipático, vamos, ¿me entiendes? Entonces, ¿tú cómo sabes que haciendo una determinada acción, por ejemplo, quédate callada? ¿Cómo sabes si alguien está pensando que eres antipática, que eres tímida? Porque si probablemente mucha gente percibiera que eres tímida, te ayudaría. Luego deben percibir algo distinto. Pero dentro de lo distinto que pueden percibir, pueden percibir mil cosas. O que eres una engreída, o que no te gusta hablar, o mil cosas. Entonces, ¿por qué si no puedes tener control sobre algo que puede tener tantas posibilidades? ¿Por qué te preocupas? ¿Sabes? Entonces, para mí eso siempre ha sido muy obvio. O sea, yo, por ejemplo, nunca he sido susceptible en ese sentido. Porque es meterte en el terreno de, joder, ¿y qué habrán pensado si hago esto? Es que no lo sé. Es que tendría que ir preguntando a la gente. O sea, tú tendrías que ir diciendo, oye, ¿yo te parezco antipática? ¿Por qué cuando, si estoy a tu lado y no hablo, qué piensas? Y algunos te dirán, ah, pues no sé, pues tú eres como mi madre. Mi madre es que a veces entra en situaciones que no habla y no habla entre días. Otro te dirá, no sé, ¿a qué? ¿Tú eres tímida? Ah, coño, yo que pensé que te caía mal. ¿Entiendes? O sea, nunca vas a tener... Cuando conoces a la gente, sí, claro. Pero si no la conoces... Yo creo que va más allá. O sea, está muy bien el paso que das. No es que te tenga que valer madre, es que no tiene sentido que te importe. ¿Sabes? Lo que pasa es que yo creo que va algo más allá, ¿no? A lo mejor va a sentirte rechazada o a que piensen que eres tonta. A lo mejor va más por ahí, ¿no? No lo sé. Pero bueno, quiero decir, es que es un gran paso lo que dices. Es que claro, te tiene que valer madre. Hijo de puta. Pero bueno, el punto es que después de tener esta revelación al inicio de clase, todo lo que restó del día, la verdad es que... Te relajaste. Fue bastante bonito. Te relajaste. Claro, claro, claro. Es que no, es que tienes que salir de los pensamientos. Además, si partes de la premisa... Mira, te voy a poner un ejemplo que es clarísimo. Si partes de la premisa de que les vales madre... Pues entonces, genial, no tienes de qué preocuparte. Mira, esto es algo muy adolescente. Es mucho del funcionamiento mental del adolescente. Un adolescente va en el metro, ¿vale? Rodeado de gente. El adolescente tiene algo que es como si le hubieran echado a los leones, ¿sabes? ¿No? Expuesto a los leones. Eso es la psicología del adolescente. Entonces, un adolescente en el metro, quiero decir, no todos, pero es bastante frecuente que un adolescente en el metro piense que le estén mirando, que estén pensando cosas acerca de él. Este tío es tonto, qué feo es este tío, mira qué ropa lleva, seguro que sus padres son idiotas. O sea, el adolescente cree que todo lo que le rodea, todos los pensamientos que le rodean, tienen que ver con él. Si ese pobre adolescente pudiera leer en las mentes de los demás, notaría que ni existe para los demás. Que lo que tienen los demás en la cabeza es, joder, mi madre, la sacarán del hospital hoy, la verdad tal. O joder, otro mismo adolescente, me cago en la puta, estos exámenes, este está a los cojones. Tienen otras cosas en la cabeza. Es más, muchas veces no saben ni lo que tienen en la cabeza. Están con pensamiento libre. No se está fijando nadie en ese adolescente. Pero el adolescente se siente observado por todos. Interpreta incluso gestos, una mirada que se ha posado sobre él y luego ha mirado al suelo. Claro, no puede ni verme porque soy muy feo, tengo espinillas. Y no, sencillamente ni nada de esto, ¿sabes? Entonces hay una especie de focalización del adolescente en que todo tiene que ver con él. Y no, es mucho más triste. Nada tiene que ver con él. Yo cuando me di cuenta de esto, con el tiempo, digo, hostia, pues es que...
No existo para los demás. No existo. Luego dices, oiga, perdone, se le ha caído el bolso. Y entonces sí que existe, se fija todo el mundo en ti. La gente piensa, hostia, qué chaval más amable, ¿no? Mira, o mira. O haces una acción, te levantas para que se levante un viejo. Joder, pues yo no lo haría, hostia, el chaval este. ¿Sabes? Bueno, pero sí, porque hayas hecho algo que ha llamado la atención. Pero si no, o si te pones a llorar. Te pones a llorar en el metro, todo el mundo se fija, chico, ¿qué te pasa? Joder, pobrecito, algunos pensar, qué imbécil llorar en el metro. Otros, pobrecito. Es que esto ya es un mundo. Pobrecito, seguro que le pegan sus padres. Joder, yo me acuerdo cuando tenía su edad y perdí el dinero y al llegar a casa me dieron una paliza. Es que es tan aleatorio, ¿sabes? Tan salvajemente aleatorio que preocuparse por lo que piensan. Ahora bien, caer mal, que te vean como antipática, como tonta, eso sí lo puedo entender, ¿sabes? Pues eso sí tiene sentido, porque evidentemente lo que hagas y cómo digas las cosas sí pueden tener una percepción de ti, más o menos generalizada, y que eso te puede perjudicar, ¿sabes? Como el castroso. ¿Eh? Como el castroso. Sí, pero es lo que dices tú. Al castroso le da igual. Él se sabe suficientemente extraño, ¿sabes? Sí. Y las chicas también suelen ser más así. Por cierto, los chicos pueden ser más pasotas. O sea, hasta cierto punto lo que te pasa es normal. O sea, bueno, hay que indagar. Pero es un paso. Es decir, es que no tiene que valer madre. Claro, es que es así. Es que tiene que valer madre lo que piensen de ti. Si es que piensan algo. Ya. Y sabes otra cosa que también me bueno, no tranquilizó, pero fue como que, pues, ¿sabes? Fue que me di cuenta que ninguno de mis compañeros me cae. Ya, bueno, también, claro. Porque la verdad es que todos siguen sin caerte bien, ¿no? Siguen sin caerme bien, porque la verdad es que todos o ya tienen su grupito, ya se hicieron dos grupitos, y a mí la verdad me valió madre unirme a cualquiera de esos. Entonces se hicieron como dos grupos, el veracruzano con su roomie y otro roomie, porque aparentemente son tres roomies, ¿no? Fiestas va a haber ahí. Exacto. Entonces, cuando estuvimos en clase, se van a quitar la novia los unos a los otros. Me di cuenta que todos ellos son extremadamente fiesteros y que aparte sí le saben a los videojuegos, porque ¿por qué estarías en esa carrera? Sí, sin embargo, todos. Sí, sin embargo, aquí es la diferencia, ¿no? Yo creo que a ellos les encantan los, no voy a decir típicos, porque obviamente depende del gusto de cada quien, pero juegos que a mí no me gustan o no entran en mi catálogo, ¿no? FIFA, por ejemplo, otro, ¿no? Ajá, FIFA, Kirby, Mario. No es que no haya jugado Kirby o Mario ni nada de eso, pero es que a mí no me gustan como para que yo diga, es que esos juegazos, ¿sabes? Porque a mí me ves allá agarrando y jugando juegos tipo anime, o porque me encanta el Genshin en Honkai, no puedo negarlo, es muy divertido jugar. O jugando Overwatch, o jugando específicamente, ¿cómo se llama este juego? Persona, que también es muy anime. ¿Sabes? O sea, entonces siento que ahí es donde diferimos, ¿no? ¿Nos gustan los videojuegos? Sí. ¿Nos gusta la misma clase de videojuegos? No. Y aparte, cada uno como que tiene su personalidad y ya tiene su grupito, entonces como de que... Y ya aparte, ¿sabes qué? Me di cuenta que no me tienen miedo, más bien me tienen mucha delicadeza porque no saben qué hacer conmigo. Tienen miedo de no saber, claro, qué hacer conmigo. Claro, es que yo creo que proyectas no, eso. No me hablan, no me hacen nada. Chicas muy tímidas, que además eran Leo, muy tímidas, que la imagen que dan es absolutamente la contraria. Ni te acerques, borde, ¿sabes? Sí, sí, y es exactamente lo contrario. Y todo el mundo piensa, ¿sabes? Que evidentemente tú, aunque seas tímida o lo que sea, tú no estás ahí mirando hacia abajo con la cabecita así, sino que tú vas bien recta y orgullosa, ¿sabes? Llevando tu infortunio. Eso es súper Leo. Pero nadie interpreta eso como uy, qué tímido, fíjate, ¿sabes? Eso ya es hilar fino. O sea, ver a alguien, joder, este tío es un borde. Oye, a lo mejor, yo creo que pensar muchas veces, a lo mejor no es un borde, a lo mejor es que es muy tímido y esa es su manera de su máscara, ¿no? Sí, sí. Pero sí, pero está bien. Básicamente me encanta de eso hoy. Además, tienes que tener varias cosas en cuenta. La primera, volvemos a lo mismo, esto no es el instituto donde
tienes que ir a la fuerza, te toque con quien te toque. Aquí estás yendo con gente que, aunque no te caiga bien, son afines, van a ser compañeros probablemente en un futuro de un trabajo y cosas así. Y es donde quieres estar, porque, o sea, tú no estás ahora en un colegio donde tienes que ir a la fuerza. Estás en un sitio donde quieres ir para tu futuro. Y eso te tiene que importar más que la gente que hay ahí o lo que piensen de ti. Es que, francamente, si lo piensas, te da exactamente igual lo que piensen de ti. Eso va a influir en que tú sigas tu futuro, tus ideas, tus estudios. No va a cambiar en nada, ¿no? No. Entonces no pierdes energía por eso. Otra cosa es, pues bueno, aprender a lo mejor a... Pues eso, como dices tú, a tener truquitos para... Hostias, y además se tira la ulti. Estaba a punto de resignarme a mi muerte y el soldado me salvó con su sola de curación. ¡Oh, Dios mío! ¿Alguien que por fin se da cuenta de las mercies? ¡Oh, my God! LOL, es verdad. ¿Ves? Lo de la mercy es lo que pasa en lo que te pasa en la vida. Pero bueno, el punto es que gracias a estas revelaciones que tuve, la verdad me sentí mucho más tranquila durante clase. Muy tranquila, no me había sentido tan tranquila desde hace bastante tiempo. No, está bien, es un muy buen punto de partida. Es que exactamente, te tiene que dar igual. Exacto, entonces, pues sí, básicamente pasó eso. No, también otro punto a aclarar, pues obviamente si me ponen a trabajar con mis compañeros tampoco me voy a negar. No es un me caes mal de que digas no quiero ni hablar contigo como con Mariana. No, sí. es un me caes mal porque no me gusta lo mismo que ti. Y no tenemos casi nada en común más que la carga. Sí. Entonces no me molestaría trabajar con ninguno de ellos. Pero tampoco me molesta que se vayan ellos solos. Y me pareció impresionante eso, ¿sabes? Porque cuando acabó la clase, todos ellos creo que se dividieron en dos grupos y se fueron, ¿no? Y yo me quedé sola. Y me valió madre. Y dije, ¿usted? ¿Y este poder? Claro. Así estuve y me dije, Y estuve comiendo muy tranquila, cabe destacar. Claro, no, por lo que veo esa reflexión te ha... Sí, me ha llenado de paz. Sí, me ha llenado de paz. Me ha iluminado. Pero bueno, ahora sí, siguiente, aventuras de los bombos. No sé si vamos a contarte las aventuras de los bombos en orden cronológico, ¿verdad? Vale. Estupendo. Pues mantén eso que has pillado, que lo has racionalizado, pero quizás sea algo más interno que una racionalización. Eso de puta madre, eso guárdatelo. Yes. Por desgracia, tanto la depresión como la ansiedad a veces tienen motivos externos, ¿vale? Tienen motivos externos fuertes, poderosos, pero la mayoría de las veces son construcciones mentales que es muy difícil escapar a ellas, que no es decir, por eso la gente va a los psicólogos, para desmontar una creencia más asentada que mi abuela, ¿sabes? Sí. Pero son ideas absurdas, negativas, mal concebidas. Salvo que alguien directamente vaya a joderte, claro. ¿Sabes? Pues sí. Todos los días cuando salgas de la universidad hay cuatro tíos que te van a pegar una puta paliza todos los días. Pues hombre, esa ansiedad que tienes, perdona, eso no es una construcción mental, eso es una puta realidad, ¿no? Más la depresión consecuente que te lleva a estar todo el día en el hospital porque te pegan palizas que no te pueden mover en 10 meses, pues hombre, ¿sabes? Sí, pues sí. Claro. Bueno, entonces lo pongo en orden cronológico, claro que sí. Sipi. Pues mira. Bien, no, es que bueno, es que es por darle importancia a eso. Que pues sí, sí. Porque la tiene. Bien. Mira. Mi día empezó a las 5:30 porque tenía que desayunar. Y luego tenía que prepararme para ir. Entonces, bueno, me tengo que levantar a las 5:30 para poder llegar, pues. Entonces, imagínate que, pues, me levanto esa hora. Y,
¿Se Macri? No, estaba fijado. Ya lo mapeé como 5 veces. Me he burlado de él como 5 veces. O sea, pues yo no puedo ni con un torjo. A ver, vamos a... Bueno, entonces cuando te digo me desperté, hice todo mi show, hice todo mi. Y ahora, tú imagínate que llegué justo a la hora exacta a la que iniciaba la clase, o sea, justo a las 7 en punto. Y es cuando me di cuenta de algo crucial, tengo que llegar un poquito más temprano. No es que se me ocurra llegar un poquito más temprano, es que la verdad es porque salí de mi casa a las 15 para las 7. Nada más es cuestión de salir 30 minutos antes, ¿sabes? No es... 30 minutos antes, por algún motivo. Y la razón de esto es porque el salón, porque mis compañeros parece ser que les gusta tener los mejores asientos, y como yo llego tarde, pues me chingué y ellos se quedan con los asientos chidos, ¿sabes? Lol, creo que le he jodido la ulti. Lol. Y ellos se quedaron con los asientos chidos, ¿sabes? Entonces me quedé sin asiento chido esta clase porque... pues ellos se quedaron con los chidos, ellos ahí se... ahí. ¿Qué te quiere decir? Primera fila. Primera fila, no, bueno, que está cerca del profesor más que nada y que no me queda atrás. Y justamente me tocó lejos del profesor y está atrás, vale, ¿sabes? Una pregunta. Vale. Cuando pensaste que te vale todo madre, ¿estabas atrás? Sí. Me lo imaginaba. Sí. Me lo imaginaba. Sí, es que si estás delante eres objeto de todas las miradas. Te puedes sentir observada, pero de atrás no. Observas a todo el mundo. Es que no me gusta estar atrás por dos razones. Una, porque hay profesores que hablan bien bajito. Sí. Y entonces están hablando bien bajito y yo no escucho una mierda, porque a veces ya soy anciana y no escucho nada. No es cierto, sí escucho bien, pero es que a veces mi oído no... Ya, pero fíjate que te has quedado atrás y te ha dado un cambio de perspectiva. Eso sí. Has visto físicamente que les importas una mierda, porque físicamente nadie se giraba a verte, ¿no? Es una sensación de, ah, pues mira, ahora me muero aquí, que estoy en la última fila, y a nadie se entera. Sí. Curioso, pues mira, probablemente te haya dado un cambio de perspectiva. Sí, nada más que si no vamos a estar en la última fila, por eso, porque no escucho al profe, esa es una razón. La segunda razón es porque estoy más ciega, entonces, o sea, traer el lente, pero prefiero no forzar la vista. Y la tercera es porque... por lo mismo que no me gusta participar mucho en clase, y esto ya no tiene nada que ver con mi ansiedad social, simplemente no me gusta estar haciendo preguntas en clase ahí, ¿sabes? Prefiero discutirlas en persona con el profesor, porque siento que así él explica mejor, para acercarme y hacer preguntas más fácilmente sin necesidad de interrumpirle. Básicamente esas son las tres razones por las que me gusta estar enfrente. Vale, vale. Entonces tengo razones para estar enfrente de todas maneras. Sí, pero fíjate un día que el cambio de perspectiva te ha dado esa amplitud. Sí, estar atrás estuvo... Fue una experiencia divertida, ¿sabes? Porque era la única que estaba en la fila hasta atrás. Porque, o sea, déjame te cuento exactamente qué pasó. Porque primero estuve en la parte más alejada del profe y luego estuve hasta la fila de atrás. Porque tú imagínate que nos tocó un salón en el que pega todo el sol. Literal, o sea, puro sol, pum, pega directo y no hay cortina. Entonces estábamos muriéndonos de calor porque, o sea, hay cuatro filas, ¿no? O sea, las verticales son las filas, ¿verdad? Sí. Ok. Siempre confundo filas y columnas, bueno, no pasa nada. Las verticales son las filas. Entonces, imagínate que estamos en la fila de hasta la que estaba lejísimos del profesor, la cuarta, la que estaba lejos. Estábamos ahí yo y otro compañero, yo estaba sentada detrás de él, porque tengo que llegué justo a la hora. Entonces ya no estaba sentada detrás de él, y el sol empezó a dar bien fuerte, y hubo un cierto momento en el que el profe nos dijo a nosotros dos, oiga, no se quieren ir a otro asiento porque está pegando todo el solazo, porque nos tocó aparte junto a la ventana. Y dijera, pues sí. Entonces tú imagínate que toda la fila de la izquierda, la que estaba pegada al profesor y lejos del sol, estaba ocupada. Todos los asientos del centro también están medio desocupados. Y no quería irme en el puro frente en el que estaba, en el que había compañeros establecidos, porque se hubiera sentido medio raro el 6. Entonces agarré y me fui a la fila hasta atrás. Y no había nadie más, porque el otro chavo agarró y se fue a sentar en uno de esos asientos que estaba adelante. Pepe. Sí, sintió distinto, sí sintió raro, porque yo creo que solo una vez en mi vida sí
Creo que solo una vez en mi vida me he sentado atrás, durante secundaria, cuando me llevaron con una compañera a hacer un trabajo en equipo que se sentaba atrás, que también se llamaba Mariana, me sentaron atrás, ella, y creo que fue la única vez en mi vida que he estado atrás, Pepe. Pero fíjate, no todo un cambio de perspectiva, bestia. Porque vamos al hecho de la revelación te llegó en ese momento. Sí. Porque, o sea, yo estaba mirándolos a todos, no estaba escuchando una mierda del profesor, porque te digo que si te vas atrás no escuchas una puta mierda, pero ahí mientras estaba usando el profesor como radio, como sonido de radio, me di cuenta. Curioso. Sí. Pero bueno, continuando, ¿no? Entonces la bomb se sentó en la parte de atrás. Y aquí la bomb también para no meterse presión a sí misma. Porque hay algo que me di cuenta. Aparte de que me gusta meterle presión, que eso ya lo sabía. Hay algo que me di cuenta. Y es que, ¿cómo se dice? Todos mis compañeros, no sé cómo, no sé por qué y tampoco me interesa, son más rápidos y le saben, y supongo que le entienden más rápido a los temas. Y es aquí donde entra mi siguiente revelación, porque me acabo de dar cuenta que fueron dos revelaciones. Lol, te acabas de dar cuenta. Tuve a tu ritmo, me dije. Porque yo veía que mis compañeros sacaban todo el show, ¿no? Porque siempre hubo algo que a mí me molestaba, ¿no? Porque durante todos mis tiempos en la escuela, yo siempre era muy rápida escribiendo. Entonces siempre se me hizo como la reputación de, uy, la que escribe más rápido, ¿no? Entonces tú imagínate que, y luego aparte junto con esa reputación de que también es la más inteligente, pues fue como de que sentía que yo debía adaptarme a eso, ¿no? De que tenía que ser rápida y entender el tema rápido. Y yo sentía que debía adaptarme a eso, porque bueno, todo el tiempo yo creía que era eso, ¿no? Bueno, en cierto tiempo sí, ¿no? Entonces tú imagínate que junto, que yo creo que esto de que me tiene que valer madre lo que los demás piensen de mí, abrió otra revelación, que es la de juega a tu ritmo. Claro. Y dije, ostras, así como Pepe dijo, ostras, tío, así me salió bien español, tío. Dije, ostras, claro. Pues sí. Y esto se te volvió a ocurrir atrás. Atrás, cada vez que quiero tener un día de revelación no voy a ir atrás, Claro, te da perspectiva. Qué increíble. Entonces, como te digo, agarré yo y... Yo también me sentaba adelante. Por razones como las que dices tú. Para mí siempre me gusta estar detrás. Para tener revelación. No, para tener control de lo que ocurre. Si coges un autobús, por ejemplo, vosotros que lo llamáis camión, ¿no? Camión, sí. Si coges un autobús, hay quien se sienta adelante... Y hay quien se sienta detrás del todo. Yo soy de los que se sienta detrás del todo. Ves los cogotes de todos. Si alguien viene con un cuchillo a por ti, tú le ves. En cambio, pero si te sientas... Allá no pasa que si te sientas hasta atrás, cuando el autobús camina, se está saltando todo el rato. Puede ser, pero a mí eso me da igual. Ah, bueno, ok. Yo quería tener el control de todo. Si me ven a cafetería, me pongo también en la mesa más alejada para tener control de todo. Tiene sentido. Continuando mi super historia de revelaciones, porque me pasé 2 horas en el asiento de atrás, trabajando bastante tranquila, me sentía muy tranquila, aparte de que descubrí que me tiene que valer madre, pues me di cuenta que pues al mismo tiempo que me tiene que valer madre, puedo ir a mi propio ritmo y no va a pasar nada. Y aquí viene la tercera revelación, que no es mucho una revelación, pero bueno, llevan todo el rato diciéndonos que la tarea, que la carrera es muy complicada en cuanto a matemáticas y física, porque bueno, es programación, ni modo que no. Y tú imagínate que en la tarde me puse a investigar algo llamado matemáticas discretas, porque el profesor estuvo hablando de las matemáticas discretas, pero no se dignó a explicar qué eran. Y me puse a buscar y vi que sí estaban medio complicadas. Y yo dije, pero qué chingado, si yo soy lo bom, muy claro, pero voy a lograr tarde o temprano, lo voy a entender, ¿no? Entonces tú imagínate que aquí entró este método, ¿no? Porque recuerdas que yo siempre te digo que los profesores se dedican a explicarte los temas de la forma más complicada posible, cuando hay una manera mucho más fácil de explicarlos. Sí.
Es ahí cuando me di cuenta, bueno, no me di cuenta, pero bueno. Y yo siempre puedo encontrar la forma más fácil de explicarlos por mí misma, ¿no? Entonces puedo buscar el tema por mí misma hasta que logre encontrar ese método en el que entienda a mi manera y ya está. No me tengo que preocupar porque todos los demás entendieron con el método pero complicado el profe, o yo me tardé dos clases en entenderlo. No, pues poco a poquito ahí lo entiendo sin esta ayuda de pido al profe. Estoy estudiando por una razón, no estoy todavía ahí en un pinche trabajo que me está pidiendo que haga la matemática discreta más intensa de todo el mundo. ¿Sabes? Y dije, ostras. Pues tú me traes revelaciones, Pepe. LOL. Dios mío, qué bien te sentó ir a sentarte detrás. Sí, la verdad es que sí. De tres putas revelaciones. Y dije, está bueno, pues. Y bueno, ya no estuve trabajando, el profesor estuvo hablando. Lo que me frustró esta clase, más que nada, aparte de que no podía oír bien, es que el profesor se dedicó a decirnos temas que vamos a ver durante todo el semestre, pero no indagó porque nada más quería saber si ya conocíamos el tema. Y todos mis compañeros decían, o sea, el profesor decía, se saben el tema de fulanito que salió por la ventana y hizo no sé cuánto. Y los compañeros, sí. Y yo decía, ni de broma lo conocen, lo están bromeando o están diciendo pendejadas, porque te quedas como, sí, claro, ajá, sí. ¿Sabes? O sea, probablemente sí lo conozcan, no sé, pero el punto es que yo me quedé como de que duda. Pero bueno, el punto es que el profe dijo que nos va a explicar. Entonces lo que a mí me molestó es que el profesor estaba saltando de tema en tema y no se quedaba como en uno, hasta que por fin dejó un trabajo en el que se quedó en uno, que eran de conjuntos y subconjuntos. Pero sí me quedé como de que chinga tu madre. ¿Y ese soldado estaba usando aimbot? Eso se vio medio raro. Bueno, no lo sé, pues, le destruí bastante. Funcioné bastante bien con Farah. La partida cambió cuando me chequeé a Farah. Es que Farah, Pepe con Farah. No, no me hacían mucho daño. Y pues mira, voy a seguir con Farah. Asalto desde el cielo. Entonces, como te digo, ¿no? Revelation Day, sí. Entonces, como te digo, el profesor este, pues nada más me frustró eso, ¿no? Y parece ser que este profesor es de los típicos, le vi la cara, Pepe. Este profesor es de los típicos que te va a explicar un tema de matemáticas de la forma más complicada posible para él va a tener su propio partido. ¿Eh? Otro. Porque había una tía que era así también. Sí, otro. Parece ser que me va a tocar investigar por separado para entender qué putas están diciendo. Sí, porque este profesor de repente se puso a hablar de una manera que yo dije, profe, creo que vamos a tener problemas. Pero bueno, ahí voy a tratar de buscar, porque el bomb no se va a rendir fácilmente, ¿no? El bomb va a terminar esta puta carrera. Oh, Dios mío, este número no tengo mucho. Pero, o sea, continuando. Pues, es libre, ¿no? Mañana es libre, sí, mañana me voy a dedicar a hacer unas investigaciones de unos temas que vimos hoy, porque quiero saberle más. Y voy a hacer lo que ya tenía escrito, que te mandé los horarios y todo eso. Siguiente. Pues sí, después de los bomb, memoria. Sí, ha sido okay. Cortitas. Adrián dice, hey, dedicado. O sea que te han... Interesante, muy interesante el día de hoy. Grand Revelation, sí. Después de que acabar esta clase de lógica de conjuntos, el profesor se va, ¿no? Y ahora nos toca, pues, otra clase enseguida, en verguisa. Y esta clase dura 4 horas, que es la industria de los videojuegos. Y es una clase metodológica de la industria. Es el miércoles. No, hoy. Ah, que no termino las aventuras. No termino, Pepe, Dios mío. Ah, es que tenía entendido que solo tenías una clase. No, vale, que tienes dos, que una eran 4 horas, que es la que viene ahora, vale. Exacto, la primera dura 2 horas, que fue la de este profesor que te digo, donde tuve la revelación. Y la segunda es la de industria del videojuego, que también aproveché y me quedé un ratito más atrás, porque yo creo que inconscientemente también dije que chido se siente estar atrás. Entonces me quedé atrás durante esta clase, pero espérate, aquí viene una cosa interesante. Los compañeros convencieron al profe para salir a la azotea, porque te digo que estábamos en esa aula que creo que era un horno esa aula estaba lista para cocinarnos en cualquier momento.
Entonces los compañeros convencieron al profesor de irnos a la azotea y pues el profesor dijo va, porque como ese primer día quería hacer presentaciones. Ahora, este profesor me cayó muy bien, explica muy bien las cosas y se ve muy buena onda. Entonces agarramos, me causa gracia porque su mejor anécdota de la vida era él diciendo que cuando él estudió en esta escuela, dijo que él se metió a arte de videojuegos, a la carrera de arte de videojuegos, y vio que había 24 en programación de videojuegos, y que cuando acabó la carrera solo quedaron dos. Quedaron, o sea, dos. ¿Dónde estás tú, no? Donde fui yo, exacto, que de 24 él vio como todos se iban poco a poco y solo quedaban dos. LOL. Pero bueno. Ya, irán desapareciendo. Sí, sí, irán desapareciendo. Yo me voy a quedar, no me voy a rendir, no, qué flojera. Entonces, como te digo, pues el profe este, pues me cayó bien y todo eso, y era muy platicador. Y entonces nos subimos a la azotea. Y en la azotea me di cuenta de algo, Pepe. Las vistas están muy bonitas. Dije, ostras, las vistas. Puedo ver los cerros. Pero bueno, el punto es que el profe agarró y empezó a presentar estudiantes. Y aquí, Pepe, es cuando yo me di cuenta que algo había cambiado dentro de mí. Algo cambió dentro del Otso. La revelación hizo que por primera vez en mi vida no tuviera ansiedad social al presentarme. Ajá, ¿pero otra vez presentación? Sí, sí, porque se agarró y el profesor dijo, yo los quiero conocer, preséntense, vale, díganme su nombre, díganme por qué terminaron aquí, díganme por qué quieren torturarse con programación. Ya. Y así, ¿no? Entonces imagínate que todo se lo están pasando y si sabes, bueno, no creo que sea, bueno, no sé, que sientes esta ansiedad por cuando ya está a punto de ser tu turno. Sí, bueno, lo conozco. Esa ansiedad yo normalmente la tengo triplicada, sin embargo esta ni siquiera la sentía, estaba bien casual, estaba bien X, ¿sabes? Estaba como existiendo, como que mi cerebro no había procesado el hecho que tenía que presentarme. Y de repente me eligió, me dijo tú, y digo, ah, me levanté como si nada, me presenté como si nada, hice chiste de mi presentación como si nada, y cuando terminé dije, ¿cuál fue el chiste? Ahorita te digo, y dije, ostras, y no sé, y me valió madre. Estas revelaciones me están asustando un poco. Bueno, cosa, mi presentación consistió en lo siguiente, ¿no? Yo dije, bueno, yo soy mía, pero solo díganme mía, porque hay mal, es muy difícil de escribir. ¿Por qué me metí en esta carrera? Bueno, pues es que hice un chiste de que cómo me empezó a gustar la programación, ¿no? De que porque mi profesor de computación en la secu vio que estaba bien adelantada en trabajo y no tenía nada que hacer y me agarró para programar un pinche puto juego para una competencia y me valió madre, ¿verdad? Entonces ahí sí, ¿no? Y que gracias a eso me encontré con un señor de la universidad que me dijo, oye tú, ahí para cuando vayas a la universidad, está esta escuela, no más digo. Y lo recordé. Y así, ¿no? También hice un chiste con que... Joder, qué presentación más épica. Sí, sí. Y me dijo, oye, ¿qué esperas de esta vida? Y yo le digo, la verdad es que yo espero paz mental. Y el boy me dice, ¿un objetivo realista? Ah, no, bueno, pues... No, objetivo realista, Sobrevivir. Luego también que más me preguntaron, que yo dije que estaba bien gracioso. Esto tiene que ver con lo de memoria, ¿eh? Ahorita te digo por qué. Porque, no puedo recordarlo, pues. Porque, déjame ir al tema de memoria de una vez. Por todo el tiempo que estuve de vacaciones, mi memoria está dañada, mi memoria a corto plazo. Entonces no recuerdo casi nada. Mi memoria a corto plazo está medio dañada. Necesito practicar memoria. Porque ahorita se me olvidaron cosas como así, ¿sabes? Que me causaron gracia, pero no las puedo recordar. LOL. 2 por 4, 8. 2, 1, 2, 0. 7 puntos solo. Bueno. Entonces eso tiene que ver con memoria, con el tema de memoria. Es porque
se me olvidan cosas así, que yo digo, hostias, pero es que, mierda. Perdona, esto, que me he perdido con lo de memoria y lo que tenía que ver con la clase. Que se me olvida, que se me olvidan cosas así, de que tú dices que cómo se te olvida algo así, ¿sabes? Entonces necesito practicar mi memoria. Voy a ver, no, si... pero me había quedado en la presentación, o sea, en la presentación. Sí, por eso, te estaba diciendo que de ahí caminé, porque se me olvidó otra cosa que también era muy graciosa y aproveché y toqué el tema de la memoria. Debe tratar de recordar qué era esa cosa, ¿verdad? Porque es que sí era muy graciosa. Ah, sí, ¿por qué entraste a la carrera? O sea, ¿por qué decidiste esto y no arte de videojuegos o algo así, no? Entonces yo voy y digo, bueno, después de haber hecho una comparación entre la carrera de arte de videojuegos y programación, me di cuenta que solo una me trae suficiente paz mental y estabilidad económica, y esa es programación. Y me dijeron, ¿cómo que paz mental? Y yo le digo, sí, profe, la verdad se me hace mil veces más fácil programar que estar siendo creativa 24/7 y dibujando. Y el profe me miró con cara de... Pero si así no vas a encontrar paz mental, dijo. Y yo dije, ya verá, profe, paz mental. Eso estuvo muy gracioso, porque como que todo el mundo le dio un paro que me trajera más mental, más post mental programar que hacer dibujos. Ya. Te digo. Ya. Y así, ¿no? Entonces tú imagínate que Lombón terminó su presentación y por primera vez no tuvo pensamientos intrusivos al respecto y fue feliz. Ah, cuánta felicidad. Estamos empezando el arco de Lombón de la felicidad. Empezó con sufrimiento y termina con un happy ending. El happy ending de los bons que merece. Después de toda la mierda de la primera temporada. Tenemos el happy ending. Se acerca el happy ending. Bueno. Me presenté, no pasó nada. Si te soy sincera, la verdad no recuerdo la presentación de mis compañeros. Jajaja, jijiji. Aunque lo que sí recuerdo es que me valió medio kilo de... pero más que nada me valió porque la verdad es que no me interesan ya. Te digo que siento que estamos muy diferentes en cuanto a gustos de juego se trata, ¿sabes? Entonces... no siento que valga la pena hablar con uno en ese sentido, ¿sabes? Si yo hubiera visto a uno que hubiera dicho, no, es que me gusta jugar Genshin, me gusta jugar Persona, si hubiera dicho, hostia, oye, ahí quieres ser mi amigo, ¿sabes? Pero no, parece ser que todos son del yo creo que lo normal, ¿no? Bueno, no lo normal, los gamers se pueden dividir en muchas cosas, pero yo siento que ellos son lo... Genshin lo juega gente muy gamer y luego sobre todo chicas. Sí. Y de entrada no hay ninguna. O sea que un chico juega de Genshin de manera sistemática es raro. Sí, entonces la luego, verdad es que. Persona igual, Persona es una cosa muy particular. Es que aparte es un sí, combate juegan chicos, por... pero es muy particular. Es que como es un combate por turnos. A los chicos les gusta más la acción que leer. Exacto, por alguna razón a casi nadie le gustan los combates por turnos y las novelas gráficas, entonces es como de que bueno, me chico. Eso es muy de chicas también. A las chicas les gusta más leer o las historias, los chicos quieren acción. Ratatata sí. O... pero bueno, esa básicamente es mi bella razón por la cual no presto atención a sus presentaciones. Pero lo que a mí me impresionó fue que la mía saliera tan bien. Te mando remedios. Sí, se sintió chido. Se sintió chido hacer presentaciones así. Bueno, después de esa bella... después de esas bellas presentaciones, el profe introdujo un tema... un sistema de puntos en la clase. Imagínate que el profe tenía estas fichas como de casinos, ¿sabes? Sí. Tenía estas fichas como de casino y el objetivo era que durante clases podamos conseguir fichas y van a ir sumando puntos y al final los podemos canjear por distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, si tienes
No recuerdo cuántos puntos eran, creo que eran 230 puntos. Podías canjear una asistencia, no te podían decir, profe, voy a faltar mañana, y el profe te dice, va, y no te ponen asistencia porque canjeaste uno de tus puntos, ¿sabes? Hostia, qué bueno, pero ¿cuántos de esos tienes? Espérate, entonces imagínate que para obtener puntos tienes que participar, ¿no? Y tienes que, pues sí, participar y hacer exposiciones. Participar te da 10 puntos. Y esos 10 puntos, pues ahí van a ir sumando, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea que tienes puntitos, vas acumulando puntos para luego escaparte de clase. ¿Pero qué lógica es esa? Pero también puedes canjear otras cosas. Por ejemplo, que te den 0.1 en una materia, o que te den 0.5 en otra materia, o que te regalen un chocolate, o que tengamos un día recreativo, un puro día recreativo. O que el profesor traiga una pizza grupal. O el más caro de todos, que vale 700, te diga la clave para el servicio social y no tener que hacerlo. ¿Qué servicio social? Pero si tú ya no lo tienes que hacer, ¿no? Aparentemente sí, voy a preguntar de eso luego, pero... ¿Cómo? No creo que sea mucho de qué preocuparme si tengo esos 700 puntos y el profesor me dice cómo librarme del servicio social. Hemos tenido un momento de dominación y algo ha cambiado y la hemos vuelto a joder. Bueno, gente abandonando la partida, claro. El punto es que el profesor introdujo su sistema de puntitos. Y ¿qué más? Después de eso nos dio un descanso porque pues había que comer y la clase dura 4 horas y llevamos ahí desde las 7 de la mañana. Entonces ahí agarré, mi mamá me trajo un lonche, me lo comí muy a gusto, porque cuando acabó la clase, tú imagínate que todos los chicos se fueron a su bola, te digo que ya tienen 2 grupos. Se fueron y me valió, increíblemente me valió. ¿Te quedaste sola? Sí, me quedé solita, pero no pasó nada, la verdad. ¿Te quedaste en una clase sola o...? No, me quedé en la azotea. ¿Se te olvida que estábamos en la azotea? Ah, sí, y se fueron todos en putiza. Sí, algunos se fueron a su casa. Y yo dije, bueno, han de vivir muy cerca, ¿no? Te digo. Entonces, porque nos dieron como un descanso de 40 minutos. Entonces agarré, me puse a comer mi lunch mientras veía videos en YouTube y veía el paisaje en la azotea. Y eso fue muy divertido. ¿Lol? ¿Hola? Hola. El lunch, pero luego, ¿había clase detrás? Sí, ¿no? Sí, había que volver a la clase, pero, o sea... Azotea, claro. Sí, pero nos dejó, pues, comer, pues. Entonces, te digo, agarré y me puse a comer. Todo muy tranqui, la verdad, todo muy tranquilo. Y terminé de comer, agarré, me preparé para volver a clase, volví a clase, empezó la siguiente clase, y ahora sí el profe se dedicó a impartir el primer tema. El primer tema fue el de... cómo empezó la industria de los videojuegos y las primeras 3 generaciones. Ahorita te lo digo cómo fue el tema. Ajá. Estuve haciendo anotaciones. Seguí mi gran consejo de a ti es a la que te tiene que valer madre. Entonces estuve sacando mis notas, estuve sacando mis post-its, estuve anotando cosas. Y yo solo veía como mis compañeros no sacaban nada y de repente como que el profe ve que yo soy la única que sacó algo y dijo, pero chicos, anoten. Así yo dije, bueno, y continué mi vida. Y así, ¿no? Pasó la clase y ya no. ¡Yay! Acabó la clase. El profesor hizo preguntas para los puntos que te digo del sistema de puntajes. Yo logré contestar 2 preguntas, por lo que me fui con 20 puntitos. Por lo que me fui con 20 puntitos de la clase. Y fui muy feliz con mis 20 puntitos. Y luego acabó la clase. Es como un videojuego, lo de los puntitos. Sí, está divertido lo de los puntitos. Entonces, como te digo, acabó la clase y el profesor... Bueno, no. Todos se van, ¿no? Todos se van excepto yo y el profesor, porque el profesor como que se quedó ahí arreglando los papeles que tenía. Y yo me quedé al lado del profesor porque me puse a hacer mi horario. El horario que te digo que pues... me tomo para seguir, bueno, uno se los horarios. Entonces el profesor, aprovechando que estaba ahí sola, agarra y me pregunta, ¿no? ¿Y qué se siente ser la única chica en programación? Y yo le digo, bueno, aparte que siempre es muy divertido escuchar a los profesores decir, ¡oh, una chica! Pues sí, todo bien. ¿Qué es eso? Sí,
Y el profesor se rió. Y pues me dijo, ahí para, pues si tienes algún problema, puedes decir tú. Y yo le digo, sí, profe, no se preocupe, muchas gracias. Y ya no, profesor, no. Y yo me quedé ahí un rato. ¡Oh, una chica! Y ya no, el profesor se va. Y el profesor se va y yo me quedo ahí haciendo mi horario. Y tú imagínate que como que tenía en mi mente que mi clase acababa a las 1:30 y que el profesor nada más nos había dejado salir temprano, pero no, mi clase acababa a la 1 y yo era la que me había confundido. Entonces estaba esperando a mi mamá de office porque mi mamá ya estaba afuera. Porque yo ahí esperando haciendo tiempo mientras hacía mi calendario, mientras hacía mi horario, pensando que era a la 1:30, no a la 1. Pero bueno, el punto es que mi mamá ya vino por mí. La saludé, me subí al carro, llegué a mi casita y me puse a hacer mi horario. Y aquí es donde viene el siguiente punto, Pepe. Sueco. Pepe, me cuesta el sueco ahora. Necesito encontrar un método en el que yo diga, ponte a estudiar sueco bien. Ponte a estudiar sueco. Sí, me está costando el sueco. O sea, no horario, me está costando, ¿no? Oh. Sí, cuidado. No me está costando aprenderlo, lo que me está costando es ponerme a aprenderlo. A mí me ha pasado igual hoy con lo de escribir. Me he liado con otra cosa y me he quedado sin escribir al final. Sí, exacto. Entonces, es que claro, te pones un horario y de repente hay cosas que cuestan, ¿eh? Sí. Es un poco putada. Sí. Entonces, como te digo, cuando llegó la hora de hacerlo del sueco, me quedé como... No lo pude hacer, al final no lo hice, al final dije chingue su madre. Ya pero sí, necesito encontrar una manera dinámica en la cual agarre y me ponga a estudiar sueco. Pero no estoy segura cómo hacerlo. Mejor por algo más fácil a lo mejor, el propio sueco. No, eso me aburre porque como ya sé lo básico. No sé si hay varias actividades, apuntar primero vocabulario, como que te vaya metiendo en ello. Te han matado. Hostia, qué partida más importante. Hemos perdido, pero he aguantado 5 ahí. No está mal de puntuación. 16 más 9, ¿cuánto es? Jugada destacada. 16 más 9, ¿cuánto es? No sé sumar, macho. 16 más 9, igual 5. Entre 4, 6. ¡Wow! 6 puntos. Está bien, a ver qué apunte. Aunque hemos perdido. 0, 6. Ratio 1. Este 1, 8. Poco mediocre, pero bueno. Y bueno, esa fue la historia de cómo los Bond. Ay, Dios mío, no quería hacer eso. Y esa fue la historia de cómo los Bond tuvo revelaciones, no pudo hacer sus lecciones de sueco y tiene que encontrar una forma de cómo hacerlas. Y completó su área completito. Tuvo unas muy buenas ideas para mi juego, para mi saga de juego Mob. Fueron muy buenas. Sí. Las anoté, están divinas. Y así. Oye, y en ese caso. A lo mejor sabes algo de esto. Resulta que yo mis libros los perdí. Los originales en Word. Ok. Pero hay una plataforma. Ya recordé lo que pasó ahí. Hay una plataforma donde tengo subidos los libros y me puedo descargar. Sí, se me jodió un disco duro. Un disco duro donde perdí todo. Perdí todo. Y una de las cosas eran los originales de los libros. Entonces. Y algunos me han cambiado no sé qué, me piden no sé qué requisitos. El caso es que puedo descargármelos en PDF porque en esta plataforma había que subirlos en PDF. Preparad vuestras defensas. Sí. Pero la mitad de los hijoputas de los PDFs. Lo veo bien en PDF, pero al pasarlo a Word, copiar y pegar. Cualquiera de los sistemas que he utilizado salen caracteres raros, cifrados. Pero espera, ¿estás seleccionando el texto y luego copiar y luego pegar en Word directamente? Sí, o donde sea. ¿Sabías que puedes convertir un PDF a Word? ¿Eh? ¿Sabes que puedes convertir un PDF a Word? Si es todo lo que te estoy diciendo.
Ya te lo he dicho eso. Pero que seleccione y copie fuera. Coja ese PDF y lo pase a Word. Y lo he intentado de múltiples maneras. O lo que sea, salen caracteres raros, cifrados, como un código. No os alejéis de mí y os protegeré. Pero a ver, espérame. Creo que estamos en el mismo canal. ¿Cómo lo estás haciendo tú exactamente? A ver, yo tengo un PDF. Es un PDF, sí. El PDF se ve todo normal. Si yo selecciono una palabra, una frase, lo que sea, y la pego en un Word, la pego como sea, la pego con como código, la pego como tal. Si yo cojo ese mismo PDF, lo paso a Word de una manera, de otra, porque he probado varias, incluso con editores en línea de PDF, todo eso se queda chungui. Todo con caracteres. ¿Y si me pasas el archivo y trato de ver cómo hacerle? ¿Pero se te ocurre algo? Podré intentarlo. ¿Pero qué harías? Quiero revisar lo de los símbolos prohibidos y quiero ver si tiene una propiedad extraña ahí que no te permita poner algunos caracteres que en teoría debería dejarte, pero porque lo estás transfiriendo a un PDF o es porque estás poniendo en un Word antiguo o algo así, no sé. No tiene que ver de eso, es todo antiguo y nuevo. Además que sale como un código cifrado, como si tú hubieras cifrado el PDF y hubieras impedido. Lo que pasa es que tengo otros que no. No sé a qué obedece esa mierda. Obedece a las propiedades del PDF. Es lo que quiero ver. No sé, tendría que verlo. A las propiedades del Word que luego se transfirió a un PDF y esas propiedades del Word se quedaron en el PDF, entonces cuando las transfieres, ¡pabum! No son propiedades del Word. Es un sistema en cómo está hecho el PDF, porque el problema está en el PDF. No tengo más que comprobar. Porque he muerto ahí como idiota. Que no me entendiste, Pepe. Al inicio, cuando ese PDF fue creado por primera vez, debió haber salido de algún lado. Y sí, ese lado. El Word está bien, el Word no tiene nada raro. No, Pepe, no hablo del Word actual, hablo del Word en que original, sí. El problema fue pasarlo. No me estás entendiendo. No te entiendo. No me estás entendiendo. Antes de que ese PDF fuera un PDF, era un Word. Y ese Word, antes de volverse un PDF, tenía propiedades. Y cuando ese Word, no creo. Y cuando ese Word se hizo un PDF, esas propiedades de alguna u otra manera se fueron con el PDF. Entonces ahora que estás tratando de volver a convertirlo en un Word que es distinto al primero, te va a agarrar raro. No creo, porque un Word nunca te va a hacer eso. Y segundo, son Words. Que son moldes de otros, entonces ¿por qué unos sí y en otros no? Estoy en racha. Los héroes nunca mueren. Tengo un enemigo a tiro. No lo sé. Me extrañaría que fuera del War. Es que no es el War, es el primer War antes de haberse hecho un PDF. Ya, pero es el primer War. Entonces estaría mal subido porque subió a la plataforma, se subió a tu plataforma como Word y estaba bien. Algo debió haber pasado en alguna parte y eso es lo que quería ver. En la construcción del PDF. Deja que le eche un vistazo a eso. Te mando remedios. De eso nada. Es que es una putada. La mitad de los libros se me han jodido. Ya tienes mejor cara. De todo lo que perdí, no te pueden imaginar por un puto disco duro jodido. Me río yo de un ordenador jodido. No. Lo peor es perder los archivos. ¿Cómo fue tu día, Pepe?
Hostia, ¿han acabado las aventuras de la bomba? Sí. ¿Cómo fue mi día? Se me complicó una cosa del trabajo. Me desarticuló los horarios, pero al final, bueno, fue bien. Lo malo fue lo de los putos libros, porque me puse a descargar todos. Hay una cosa buena en todo esto, y es que también perdí los photoshops con los que hice las portadas de los libros. Ya. Pero he conseguido descargármelo como PDF, donde está todo. Victoria, a ver. 222. 222. Jugada destacada. O sea, no, quiero decir 18, 19, 20, 22. Vale, voy un momento al servicio, ¿no? Ok. Ahora te cuento eso. Sí, ha sido una buena noticia. O sea, hemos dicho 22. Bueno, ahora vengo, ahora vengo. Ok. Solo hago mi parte.
Ajá. Estaba viendo un señor que puede contar hasta 31 con sus dedos. Ya. Oye, espera, tengo que apuntar esto, salió bien, a ver. Fueron 2 y 4, 8. O sea, no, 2 y 4, 6, 7. Ah, pues no salió tan bien. LOL, ¿y esa felicidad? 2, 5 por 4, no, 5, 5 por 4, 20, 1 y 1. ¿Esto cuánto da? 2, 7, 8, 9. Sí, ¿no? Fue eso, ¿no? Lo tengo que mirar. Buenos días, Pepe y Lobby. ¿Es normal ese ruido de fondo? No, no es normal. Creo que no tienes el reductor puesto en OBS. ¿Reductor? No, no, esto es aleatorio. Lobby, ¿por qué pones lobbies? Porque lobbies son divertidos. Ah, vale. Pero, a ver, informes de la partida, ¿realmente han sido 17? Sí, 20. 5 por 4, 20. 7, 8, 9. Pues mejora esta puntuación, ¿no? Hostia, mejora la del 7. 2, 5, 1, 1. Vale. Perfecto. Briquita, a ver ahora quién me toca. Reductor de ruido en ops. No, pero otros días no está. Yo qué sé. Esto es aleatorio. Tienes el ordenador siempre igual. ¿Por qué un día funciona de una manera y yo de otra? Y otro día de otra. Brigitte. Hostia, Brigitte va a la primera. Se ha quedado la segunda. Ha plantado Moira. What the fuck. Y ahora a ver quién me toca. Veinticinco. A ver. Mierda. Veinticinco. Me va a sonar ahorita de silencio. Vale. Veinticinco. ¿Por qué estoy mirando aquí? No sé aquí dónde tengo que mirar, mierda. 25. Desde Brigitte, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Symmetra ya está. Torjon ya está. Tracer ya está. Widowmaker ya está. Me tocaría Winston. Interesante. Me tocaría Winston. A ver el ruido de fondo ese. Me tocaría Winston. A ver el ruido de fondo ese. Me tocaría Winston. A ver el ruido de fondo ese. Me tocaría Winston. A ver el ruido de fondo ese. Me tocaría Winston. A ver el ruido. Poniéndose muy alto, sí. No debería haber ruido nunca si lo tienes configurado, Pepe. Por eso te lo digo. No es algo que sea normal ni aleatorio, pero bueno, ya lo mirarás. A ver, Nodu. No es. No, no es que no sea normal ni aleatorio. No, no estoy de acuerdo. Porque yo no he tocado nada. Y si yo no he tocado nada, absolutamente nada, y tú viniste ayer o anteayer, ¿por qué ayer o anteayer no había ruido de fondo y hoy sí, si yo no he cambiado nada? Claro que es aleatorio. Mira, decía Einstein que es de locos hacer siempre lo mismo y esperar distintos resultados. Es de locos. Quiero decir, si tú le das un interruptor, se encenderá. Lo que es de locos es esperar que le des un interruptor y no se encienda. ¿Vale? O sea, o no sé. Quiero decir, es de locos hacer siempre lo mismo y esperar distintos resultados. ¿Vale? Bueno, pues en informática, en internet, en todo este tipo de cosas, es la pura locura. Porque das un botón y hacer la misma acción de dar un botón siempre suele producir efectos distintos. Luego es la locura. Entonces, si yo no he tocado nada, yo no he desconfigurado el OBS, está como siempre. ¿Por qué ahora está mal? ¿Me entiendes? No voy a mirar nada, porque mañana lo pondré y estará bien. Es absurdo, loco, ridículo. Preparad vuestras defensas. A ver. No, me ha tocado el mono.
El mono, mono. Winston. He tocado Winston. Winston. El mono Winston. 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 Pues eso. Ese es mi. Bueno, no dudes que no. No conoce de lejos mi eterna pelea con las putas tecnologías. No. LOL. Ah, pues eso. Eso es lo raro. Pero que tampoco es desagradable, no hay problema. Vale, vale. Sí, no he visto que no era para tanto. Pero ya te digo, no es lo raro. De verdad. Ordenadores, internet, no es raro que funcione con absoluto capricho y arbitrariedad. ¿No os penséis que puedo curar? Pues eso. Me he descargado, hoy he dedicado el tiempo de literatura a descargar los libros, ir chequeando cuáles estaban bien, cuáles estaban mal, con lo de los caracteres raros, y además las portadas están en PDF y al abrirlas en Photoshop tienen la dimensión que yo les puse original. Evidentemente no está por capas como un Photoshop, pero bueno, tengo las portadas, ¿sabes? Preferiría mil veces no tener las portadas y tener los libros originales. Porque hacer una nueva portada o una portada distinta no tiene nada que ver en tiempo a lo que te puede llevar volver a escribir un libro entero. Qué flojera. Me parece que no os dais cuenta de que hay gente. Casi me mata, ¿eh? Y él ha matado. ¿Por qué se separan tanto? O sea, ¿cómo se me separan tanto? Coño, es que es un poco lela esta gente, porque han empezado atacando por el otro lado. Pues sí que he hecho yo buena ahí. Joder. Ya qué mal, ¿no? No estoy jugando. Dios, qué mal estoy jugando. Yo tengo mis propias peleas, te lo aseguro. Que sí, que sí, sí, es la locura. Es la locura. O sea, si hicieras una progresión matemática, ¿no? En plan, locura es hacer siempre lo mismo y esperar distintos resultados. Y entonces, pero cuando estás con ordenadores, tecnología, informática y todo esto, siempre salen cosas distintas. Luego, al final dices, ordenadores, o sea, informática igual locura. Conclusión. Partida más mala que mi abuela. No hablamos de que algo funcione mal, porque si algo funcionara mal, siempre sería el mismo efecto. Voy al rescate. Aquí, Orisa. Equipo más malo tenemos. Ya, sí, sí. Uf. A ver, ulti. No, ay, que no tengo la ulti todavía. Madre mía. Bueno, voy a recurrir a una. Y tienen buenos en la. Esta es la hostias, joder. Me iba a coger a. Mis aliados me. Esta es la partida inversamente proporcional a la anterior. Estableciendo ¿Y qué nivel te pasa la talla más puta? Pues ahora te lo digo. Vamos a cambiar el curso de esta partida. ¡El sol se alza! Temblad ante nuestra fuerza. Yes.
¿Dónde? Como te he dicho que vamos a cambiar el curso de esta partida, es real y literal como la vida misma. Necesito buscar ejercicios que ayuden a mejorar. Sí, en sueco, sí. No, ejercicios que ayuden a mejorar la memoria y ver qué era un motivo para ponerme a estudiar sueco. De todas formas, haz lo que hago yo. Es tiempo asignado y aunque estés sin ganas o lo que sea, pues lo empiezas y ya está. ¿Es lo que hago? Ah, bueno, claro, es verdad, qué tontería. ¿No? Pero no, no pillas el enganche. ¿El enganche? Si te digo el enganche es para que lo explique. No, que al final que te cuesta, pero luego te enganchas. Ay, por mierda. Ah, que te cueste lo... Bueno, no sé. Es que a veces es cuestión de empezar. Pues sí. O sea, yo por ejemplo dedico una hora de pensar cada dos días en el negocio y hay veces que no sé qué mierda hacer, pero me dejo llevar, me pongo a pensar, miro una cosa, miro otra y al final... Mierda, me han pillado. Lo cancelé, qué imbécil. Ya, menuda basura de partida. En cuanto me han matado se ha jodido, ¿eh? Me estaba dando yo el cambio al curso de la partida. Jugada destacada. Los héroes viven para siempre. Joder, y mañana libre, qué barbaridad, qué bueno. Mañana es libertad, Pepe. Eso es muy épico. Dos partidas más. ¿Cuál es tu nivel de pase de batalla? No, tres. No, ¿cuál es tu nivel de pase? Es que tengo que echar tres con el mono. 42 no. a 43. Yo casi obtengo a la Iliar y yo. ¿Tú cuál tienes? 41. En el 45 te la dan si no compraste el pase de batalla. ¿Cómo? O sea, si no compraste el pase de batalla para obtener al nuevo héroe, tienes que llegar a nivel 45, o sea que ya casi no tengo. Por eso, pero ¿tú en cuál estás? 41. Ah, 41. Yo 42. 42. ¿Y tú eres el que tiene el bus por haber comprado el pase de batalla, eh? ¿La habrán bajado? Ah, es verdad, yo he conseguido algunos gratis por el drop. Exacto. Pero tú también, ¿no? Pero tú también, ¿no? Sí, no. La diferencia entre tú y yo en el pase de batalla es porque tienes un potenciador. Pero normalmente ese potenciador hace que tú estés adelantado por mí con 5 niveles. Y ahora solo es uno. No, pero tú eres mejor que yo. O habrás jugado más que yo. No he jugado. Dice, mi lucha diaria es tratar de actualizar mi Windows 10, pero mi PC va tan mal que no puedo ni hacer eso. Saludos. Ya. Hola. Pero si no tenías PC, ¿no? O tenías un portátil, ¿no? En un portátil. 3, 2, 1. Comienza. Es increíble lo caros que son los portátiles y lo mierdas que son, que no se puede hacer nada. A mí no me gustan los laptops, yo los odio, son muy molestos. Es que son malísimos. Es que yo no entiendo que sea mejor un móvil, que es más pequeño. Te digo. Este va a morir. Venga, va, vamos allá. Barrera inicial. ¿Notas la fuerza? Oriaz ha abandonado la partida. MLG se ha unido a la partida. Sí, ordenador portátil, está muy muerto. Es que son una mierda los portátiles. Yo no entiendo. Nacieron mal. Algo que suponía que era súper práctico y súper guay y es una puta mierda.
Es basura pura. Caen como moscas, macho. ¡Joder, mío! Como mosquitas caen. Depende del portátil, dice Adrián. Yo no he visto un portátil bueno en toda mi vida. Por dos. Y si es bueno, te dura muy poco, como bueno. Luego se va a la mierda. No son malos, obviamente no van a ser mejor que un sobremesa, pero a mí ha durado 20 años. Ya. ¿Y por qué un móvil es mejor? ¿Me lo podéis explicar si es más pequeño? Bueno, vale, con un portátil no podéis jugar a... Bueno, pero con... Con un portátil puedes jugar con que Star Rail fuera de tu casa. Esa es la única ventaja que le veo. Los me van a matar. ¿Te imaginas jugar con que Star Rail en la escuela? Sería muy divertido. Sí. Yo lo haría. De hecho, ¿estás en clase? ¿Por qué no? Sí, de hecho yo me tengo que comprar un portátil para el segundo semestre porque lo requiero por todo el maldito show de la programación. Entonces, yo creo que un Honkai Star Rail nada más ahí como jueguito de felicidad. Yo tenía un Asus, me duró 4 años, dice Adrián. Y eso que yo jugaba Fortnite, etc. Te digo algo porque me acabo de dar cuenta de algo en mi cuenta de Genshin. Que resulta que la puedo vincular a una cuenta de Joyoverse y ahora puedo tener mi cuenta de Genshin de PlayStation en la PC como si nada. ¿En serio? No sabía que se pueden vincular así. Y dije, ostras. Maravilla. Sí. Estoy eufórico. Asesinato doble. Hola, Pepe. Estamos machacándoles. Sí. Depende de cómo lo cuides. La laptop, incluso bien cuidada, puede durar más que una PC. Sigue sin convencerme. Aparte, tienes que ponerle un ratón porque no he visto nada peor que manejar una laptop con la propia cuadrícula que te ponen de ratón. No he visto nada peor que eso en mi vida. Es una mierda. Segundo, no duran nada las putas baterías. Son basura pura. Cuidado. Dos soldados. Ya. No había muerto hasta ahora. ¿Y con qué manejas un PC? Con tu dedo, también ratón. No. Tiene que ver. Como todo lo que merece la pena. Nada que ver. Sistema de armamento. Es incomparable, pero además por muchísima distancia. Barrera pero activada. Pero es que no tendrían por qué ser tan mierda los portátiles. Es incomprensible por qué son tan malos. ¡Hostia! ¡Ay! Perdí un punto con esa muerte. ¿Y te revivo, cuenta? Aún no hemos terminado. No, la muerte sigue ahí, aunque me revivas. ¡Oh, no, Pepito! Antes creo que no, que te la quitaban. Como yo dije, depende del uso que le das al portátil. Es que no sé a qué te refieres con uso. ¿Tratarlo con guantes de amianto o qué? ¿Qué uso crees que le dan los demás? ¿Que en vez de utilizar los dedos utilizan martillos? No entiendo eso que dices, Adrián. No lo entiendo, macho. El uso. Hombre, claro, nos ha jodido. Si tienes un portátil para utilizar... ¡Uy, qué gilipollas! ¡Uy, casi me caigo! Si lo haces para utilizar Word, vale. Bueno, y ni aún así. Pero bueno, si lo utilizas para acceder a tu correo electrónico, pues vale.
Te durará 20.000 años, no te jode. Y lo usas para jugar con Crystal Ray. Hostia puta. Laptop es para el trabajo mayormente. Ya, ya, bro. 16 y 3, 19. ¡Ah! Me ha faltado un punto y he perdido otro punto. 19-2. Claro. Eso sí que jode. Me ha faltado una kill más. 2 de victoria. 19. ¡Ah! En vez de 5 puntos, 4. 1 y 1. ¡Qué putada! Eso duele como mucho. Si hubiera muerto una vez menos y hubiera hecho una kill o asistencia más, hubiera sido 2 puntos. Pain and suffering. Pain and suffering is all in the world. Pain and Adrián, yo lo he usado para jugar y trabajar y aún así me ha durado 20 años. Dice Adrián, ya, pero bueno, hombre, ya. Pero una cosa es que te dure y otra cosa es que tú puedas hacer cosas cómodas con eso. ¿Cómo jugar al Conquest? Yo soy anti-laptop total. No es que sea anti-laptop, es que no. Es un aparato que no está a la altura de lo que debería estar, ¿no? ¿Sabes? Es basura. Es malo, nació malo y siempre fue malo. Pobrecito. Además a mí me hace mucha gracia porque vas a bancos de imágenes, ¿no? Y dices, a lo mejor buscas imágenes tipo de tíos trabajando con ordenador. Y todo el mundo te pone a un tío súper felices, fotos súper maquilladas, con portátiles. Y dices, te va por culo, hombre. ¿Quién trabaja de verdad con un portátil? ¿De verdad? ¿Qué diseñador trabaja con un portátil o qué? Engaña. Nacieron mal. De hecho, soy de paso. Yo nunca he tenido un portátil, pero los que han pasado por mis manos, caca. Caca pura, desesperación. Lentos, mierdas. Esto está más. Está más empezado que mi abuela, esto. ¿Habéis pensado, me salgo? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Voy al baño aprovechando, así que ya vengo, ¿no? Pero cabrón, ¿qué quieres? ¿Una laptop con potencia de PC? Sí y no. Ocurre una cosa. O los PCs no llegan, o sea, perdón, o los portátiles no llegan a donde tienen que llegar, o los que hacen programas se pasan y deberían pensar en que hay laptops. Pero es que todo funciona como el culo en una laptop. Entonces, o es problema de la propia laptop o es problema de los programas. Yo no hablo de potencia, hablo de... No sé, ¿sabes? E insisto, ¿por qué son mejores los móviles? Yo conozco demasiados programadores que utilizan laptop. No, pues así les irá. Estarán cagándose en la puta cada vez que introducen, cada vez que dan a enter. Hombre, a ver, un portátil lo que te da es libertad de movimiento, en teoría. Es que ¿sabes qué? ¿Por qué ves a un chingo de programadores con laptop? Eso es porque es una chinga estar haciendo copy-paste al código y es mejor llevarte el archivo directamente por la laptop. En vez de estarlo cambiando entre computadoras, eso es una mierda, te cambia todo el show. Por eso usan laptop nada más, no porque sea conveniente. Dice, claro, ya. El problema es eso, que la PC estás atornillada a un sitio con cables y todo, es un follón. Pero por eso te digo, o sea, si yo entiendo la laptop y la función, pero creo que nunca ha estado a la altura de las circunstancias la laptop. Nunca. Igual que los ordenadores, sabemos que hay malos y buenos, hay ordenadores que son una puta basura. Pues sí, ¿sabes? Pero un buen ordenador está a la altura. En cambio, no hay laptop que esté a la altura de los programas que se hacen, del tiempo que puedes necesitar un ordenador, no está a la altura del calentamiento, de lo que se calienta un equipo. No está a la altura. No está a la altura en la usabilidad. Tampoco. O sea, al final tienes que enchufar un ratón
porque eso es una mierda. Por ejemplo, el Asus es de lo mejor en laptop, mejor que varias PC. Sí, puede ser, pero seguro que se queda corta para un montón de cosas. No deja de ser una laptop. Laptop, laptop. Además, el nombre es asqueroso. Laptop, laptop. ¿Llegando a Península América? ¿No? ¿Te mames? Yo tengo una laptop. Pues fuera. Nos perdemos otra. Nos quedan dos. No, nos queda una. No decías que no tenías memoria. Por eso sí que tienes memoria. PC caca. Digo PC caca. Laptop caca. Caca o caca top. Pepe me recuerda a mi abuelo machista, dice Adrián. Dios, qué cabrón. Qué nadie me va a sacar de lo de la laptop. Miras una laptop, digo, ¿qué mierda es esto de entrada? Aunque me parezca tu abuelo machista, lo siento. Yo no he visto una laptop que digas, uff, quítate del medio PC. Lo sobremesa también depende, sobre todo depende de quién te lo monte, dice el Rincón de Odu. Como te toque un soberano hijo de puta, a ver, es verdad, que no te enchufe algo tan importante como es el disipador, pues tu PC de sobremesa morirá sí o sí. Dice, Nodu tiene malas experiencias, me acuerdo cuando lo contó. Pues fijaros que yo estaba con un ordenador, lo arreglé creo que este verano, ¿no? Antes del verano. Sí. A punto de morir. Bueno, lo pobre no sabe, porque estaba en un directo yo preocupadísimo porque olía mucho a quemado. Se me va a morir. A mí me iba a dar algo. Y al final, con la ayuda de un pavo de la tienda, es que estuve sin ventilador mucho tiempo, a punto de quemarse. Y me ayudó, le puse dos ventiladores, que uno es complicado porque hay que sellarlo con una tal. Buah, el de la tienda explicándomelo por teléfono. Le pagué por la asistencia telefónica y todo. Y ahora tira como un bendito. A un amigo le pasó eso, dice. Asesinato doble. El problema con mi computadora es que tengo muchos gatos y los pelos vuelan y se quedan los ventiladores de la computadora y tengo que limpiar los putos ventiladores o dejan de funcionar y explota. LOL, Illyari el mejor healer, dice Adrián. No la he probado del juego. No la he probado. Además los gatos encima cogen y te apagan el ordenador así. Sí, güey, aparte cuando están bajando, ¡pam!, lo apagan y yo digo, ¡chinga tu madre! Cabrones, son como el típico mono. Uy, ¿y este botoncito? Sí. Y además, sí. Tú le pones a un gato cuatro botones y uno es el de apagado. Pues siempre van al de apagado, los hijoputas. Ya. Dice. No lo puedes antes reiniciar, ¿verdad? No apagado. Un mundo mejor es posible. Dice, Adrián, a mí me pasó dos veces. Cinco años me duraron las dos torres de los equipos que tuve. Imagina qué enfado pillé. ¿Pero te lo hizo el mismo? ¿Las dos veces? Buah, no sabéis lo que es estar trabajando y que un ordenador explote. No sabéis lo que es eso. El objetivo se desbloqueará en 30 minutos. ¡Oh, Dios mío! Ostras, dice Adrián. Pudieron darme la vida, pero no. Yo tenía un XP, macho. Iba muy torturado ya, ¿eh? Iba bastante torturado. Y yo estaba trabajando, intentando terminar un trabajo que me quedaban 10 minutos para quitármelo de encima a la 1 de la mañana. Y estoy ahí trabajando y yo tengo siempre el PC abierto, porque un día lo abres para algo y yo ya nunca lo cierro. Tenía el PC abierto. Trabajando, terminando algo, a punto de terminarlo, con esa urgencia de terminarlo ya algo de una puta vez, ¿sabes? Sí. Y de repente veo desde abajo unos chispazos tremendos y un ¡pah! ¡Pah! Un par de ruidazos. Vale. Y se apagó todo de golpe. Fue como. Yeah. O sea, fue tan espectacular que no fue joder mierda, sino me quedé. Ah, bueno. Ah, bueno, GG. Ah, bueno, GG. Fue espectacular. Molan los rejas tontitos. Vale. D-
Dice Adrián: me recuerdo que una vez conecté el cargador de la PC al enchufe y me explotó en la mano. ¡Joder! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! A lo mejor era una bomba camuflada, tío. Te lo vendieron como cargador. Nodu dice: mi primer equipo me costó cerca de 2.000 euros. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Pero cuándo compraste eso? ¿Y si era antiguo? ¿Cómo es que no era de la NASA un ordenador de 2.000 euros? ¿Qué locura es esa? Creo que te estafaron, ¿eh? Vamos a mover esta barricada. ¿Cómo es un ordenador de 2.000 euros? ¿Y antiguo? Eso va a la compra por ti. Eso dices: ordenador, necesito tomates. Y baja la compra el ordenador por ti. Ya. ¿Sabes? O sea, casi la primera inteligencia artificial. Dice: luego la torre que compré más adelante, 400 euros. El primer equipo lo compré con una ayuda para equipos informáticos. ¿Pero para qué querías el ordenador? La torre te hace el desayuno, ¿eh? Dice siempre, dice Adrián: sentí como si fuera la flashback de CSGO. Con el pitido y todo. Hostia, la bomba, ¿no? ¡Lol! The bomb has been planted. ¿Dónde está el robot? ¿Y por qué lo tienen ellos? ¿Y por qué vamos por este lado? ¡Yo! The bomb has been planted. Hostia, mierda, no va a salir bien. Creo. Mejor huir. Aunque estaba Lobby ahí. Ya. Vamos a matar a esta Ana. De puta. Hostia, a ver si consigo tirarle fuera. Quiero tirarle fuera. ¡Lo tiré fuera! Eso fue súper chido. Tiré al gordo fuera. ¿Por qué estoy solo? ¿Dónde está Lobby? Necesito healing. Porque me lanzaron un tío de Basti. Mierda. Con el pitido y todo. Dice: vi blanco por 3 segundos, dice Adrián. Joder, con el cargador explosivo. Menudo desafío. Dice: 1975 más arreglos que le hice. ¿Cómo que 1975? 1975 más arreglos que le hice. 1975 euros más 2.500 pavos. La segunda torre entre arreglos y tal, 1.000, pero costó originalmente 400. La segunda torre, el segundo PC hablamos, ¿no? ¿Pero cómo coño 2.500 euros en un ordenador? Yo eso no lo he visto en mi vida. ¿Eso que era la edad media? Fue el primer PC que salió en España. No quiero morir. Bien. Hostia, mierda. Estoy jodido, me piro, que no quiero morir. Venga, gracias. Darme healing, cabrones. El primer equipo informático lo compré en 2001, PP. 2001. Joder, hace 20 años. Ah, bueno, entonces sí, claro. No había ordenadores, ¿no? Joder. La torre posterior la compré en 2006. Luego el año pasado conecté el ordenador. Pero es que con esos ordenadores, por muy caros que fueran, estarían un poco obsoletillos ya. La placa base será... No tendrá nada que ver. Pero bueno, un ordenador que te salga bien te dura 10 años o 12 tranquilamente bien, Que te mueras, que te mueras. Hola, venga, vamos a ganar esto. Es verdad que lo tenemos que llevar hacia otro lado. Pero este era solo. Va solo. ¡Ay, mierda, la han curado! ¡Mierda, que me quedo sin munición!
¡Me cago en toda su puta madre! Iba a matar a Lana y me ha aplastado el Reinhardt. ¡Martillo bajo! Oh, eso ha dolido como una patada en los huevos. Aún no hemos terminado. ¡Ven con nosotros! No, tenemos que adelantar, Hay que ganar esta partida. Tu equipo está muy... Ya casi tenemos la delantera. Venga, cuidado que vienen, Bien, lo hemos conseguido. Tenemos la delantera. Otro menos. Estoy en la cima del mundo. Luego el año pasado conecté un alargador. Donde hay gente, voy a ir a por ellos. No has fastidiado a nadie. No, creo que le he jodido a la ulti. Sí. Mierda, necesito escudo para ese bastión. Ahora. Está ahí el Bastion, ¡Mierda! ¡Uf! Me jodió el Bastion. ¡Ay, 5 kills! No puedo morir otra vez más. Y necesito 2 kills más. 18. ¡Uf! ¡Mierda! Luego el año pasado conecté un alargador y pasó exactamente lo mismo. Con el alargador, pero macho. Oye, ¿y no será que el problema en tu casa no son... no son los aparatos que enchufas a la red, sino tu propia casa? Estoy... ¿tu propia electricidad? Está llena, no sé, que a lo mejor esa casa fue antes una célula de... ¡Mierda, muere, muere, muere! ¡La puta era esa! ¡Mierda, me ha dormido! La maté. ¡Uf! No quiero morir, no puedo morir otra vez. Hostia, maté a alguien, de paso. Cuidado, no puedo morir otra vez. No puedo morir otra vez, que pierdo un punto. Uf. Me va a coger Tilly. Toma, la pillé. Hostia, qué buena partida. 18, 19, 20, 21, 22. Uf, necesito 2 kills más para 24 puntos. ¡Oh, mierda! Vamos a matar a esta, Vale, otra más y necesito otra kill más. ¡Mierda, que llega, ¡Mierda, ¡Morir, no! Otra kill más, Lana, Mierdas. No. He muerto, he perdido un punto. Y me falta otro punto para... No puedo tener tan mala suerte de haber perdido 2 puntos. Odio mi vida, odio mi vida. No, a ver cómo lo hago. Aquí. Muy lejos, tengo la ulti. La victoria debe ser nuestra. ¡Paradlos! ¡No, me han dormido! ¡Con la ulti! ¡Mierda, me van a matar! ¡Joder, no! ¡Ah! No puede ser que no consiga. No puede ser. ¿Cómo puedo tener tan mala suerte? ¿Esa es pública o ranked? Porque parecen bots. ¿Quiénes? No me jodas, necesito solo una kill más. Solo una puta kill más. ¡Ay! ¡No! ¡Me han matado! ¡Joder! ¡Joder! ¿Pero cómo puedo tener tan mala suerte? Pepe, estamos a punto de perder. ¿Cómo que estamos a punto de perder? ¿Encima?
Tenemos que detener la carga. Tenemos que matar a quienes están ahí, pero es que... No, no, pero perder no. Perder sería perder dos puntos. Tenemos que quitarles la carga. Vale, he matado a uno. Ya tengo el punto. Ahora ya puedo jugar, chido. Otra lana muerta, ya tenemos el robot. Joder, menos mal. 25. Uff. 25-8. Muy buena puntuación para el mono. Monito Takatun. 25-8. 25-8. 25-8. O sea, 2 de victoria. 25-4. 6, 6 puntazos. Ratio. Hostia, pues al final no he sacado tanto. ¿Cuánto hemos dicho? ¿25 qué? ¿Qué es lo que he dicho? No sé. Ah, 25-8, con lo cual no me he llevado el de... 25-8, no me he llevado ese. Pues al final la puntuación ha sido mediocre. Ya me tengo que retirar. Ha sido mediocre la puntuación. Pepe, ¿me cuidas? Me queda una con Winston, pero si me queda una, vamos a echarla. Un día no despiertas en medio de las montañas. Ya. Y no hay, no hay animales, ni nada, ni civilización, ni nada. Entonces te pones ahí a vivir. Te pones a hacer tu vida en las montañas. Así muy tranquilamente tú. Sin embargo, te das cuenta que nunca, nunca, nunca te vienen a rescatar. Y tú dices como de que... ¡Chin, qué raro! Hasta que un día te das cuenta. Estás dentro de una bola de cristal. De la que nunca escaparás. Ya. ¿No? Y que un día lo despiertes llamándote Rigoberto. Y eso es suficiente razón para sufrir. Ya. Yeah. Rigoberto de la imbecilicidad. LOL. Rigoberto. Ya. Yeah. Luego dice, la primera placa base era una Art Rock y era una auténtica maravilla hasta que se quedó frita por culpa de esos hijos de puta. La segunda era una Gigabyte. Ya. Yeah. Y eso solo el primer equipo. Adrián dice, no, no, fue los conectores. Siempre conectamos ahí y no pasa nada. Ambos. ¿Roberto? El que te dejó el culo abierto. No, Rigoberto. Vale, me toca. Miau. Mañana... apareces en clase todo chida después de las grandes revelaciones de hoy, ¿sabes? Ajá. Y llegas otra vez la última porque todos han dicho, hostia, que estás puntual, así que vamos a llegar antes de nuestra puntualidad, con lo cual, aunque llegas 10 minutos antes, vuelves a ser la última y la puerta está medio entornada. Vas a entrar y al entrar, pues la típica broma. Un cubo de pintura de color blanco te cae encima. ¡Plas! Ya. Y te llena entera de pintura. Y es ja. Bueno, como eres la única chica, pues es una broma por ser la única chica. Ja. Pero ay, no. Y tú dices, no, no, todo bien, todo bien. Ya. Pero de todo bien nada, porque intentas. Ya solo porque no ves, tienes pintura en los ojos. Intentas apartarte con las manos en la pintura. Y eso, por alguna extraña razón, al contactar con tu piel y tu cuerpo, se ha solidificado para siempre. Y ya estarás siempre así. Además, el pelo no te lo podrás ni cortar. O sea, toda la parte que ha caído de blanco, ¿sabes? Es que es bastante, ¿sabes? Solo parte de las piernas no se han manchado y tendrán, pero el resto estará todo blanco. No te podrás poner ropa, o sea, toda la vida blanca, ¿sabes? Ya. Yeah. Lo cual será una risa para tus compañeros. Ja, 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 perdona, no, no sabíamos que se iba a solidificar. Perdona, perdona. Pero bueno, te ayudamos. Y intentan ayudarte pues con motosierras, con...
con Ghostface Cincel, esculturas, ¿sabes? Con golpes de cincel, como las esculturas, y nada, no hay manera de quitarte eso. Y vas así ya por la vida para siempre. O sea, y te llaman la Blanco. No la Blanca, sino la Blanco. Ya. Yeah. Mía la Blanco. Yeah. Y así para toda la. Para toda la vida, ¿sabes? Encima es una putada, porque eso, por la noche, es un blanco que emite luz, ¿sabes? Es súper luminiscente. Con lo cual, imagínate, así toda tu vida. Todo por una puta bromita de tus compañeritos. Y luego... y lo siguiente... que no aparezca un niño gigante allí por México, de estos que plam, plam, y cuando camina tiembla el suelo y todo esto, es un niño de gigantes, un bebé gigante, ¿sabes? Sí. Y de repente pues va a coger un ser humano que para ellos son casi como hormigas, ¿no? Y por alguna extraña razón va a coger a otro que sale corriendo, pero en el último momento te agarra a ti, ¿sabes? Y te levanta. Sí. Y su diversión consiste en esa diversión tan infantil que tienen algunos niños de agarrar un insecto y empezar a arrancarle las patas y las cosas. Entonces, pues, te agarra así en el aire y ¡ras! Y te arranca una pierna. ¡Ras! Luego la otra pierna. Tú ahí entre tremendos dolores sufriendo en el aire, viendo cómo tus piernas caen hacia abajo. Porque es un niño altísimo, es como si te tirara desde un piso 25, ¿sabes? Y luego te arranca un brazo, luego te arranca otro brazo, lo tira. Finalmente te arranca la cabeza, tira el cuerpo y tu cabeza se la come además, la mastica. Y luego ve que es dura, ¿sabes? Que es dura por dentro, claro, porque tiene la calavera, ¿sabes? Y aunque puede masticarla, le da pereza y te escupe así. ¡Fuau! Y ya está. Y ahí se acabó todo tu sufrimiento y todas tus ilusiones y todo. Se acabó todo en realidad. Increíble. LOL. Bueno, pues ha estado intenso, ¿no? Roberto, el que te dejó el culo abierto. Ya. ¿Y el abogado? ¿Has visto al abogado? Hostia, qué bueno, macho. Me echaría otra con Winston, pero me voy a contener. Nunca he sido tres partidas con Winston y la primera ha sido... horrorosa. ¿He hecho otra con Winston o no? O nos vamos. Nos vamos a eso. Entre otras cosas, mira, me echaría otra. Pero como Overwatch es como echar una moneda al aire y no sabes si va a ser una puta mierda de partida, de reparto, con lo cual me voy a encabronar, es el problema. Si fuera una partida buena, dices, bueno, me echo una. Pero es que no sabes si esa partida buena, vas a tener que jugar antes cuatro partidas basura. Es un problema de Overwatch. Ay, por cierto, tengo que hacer capturas pantalleras de Birgit. Joder. Un bostezo salvaje. Lo que es la vida, ¿verdad? ¿Seguís ahí, Nodu y Adrián? A ver, vamos a cerrar el juego. Un ordenador del 2000. En el 2000 lo que había era... ¿Estaba ya el XP? Estaba el Millennium, ¿no? ¿Cómo iba la movida esa?
Yo estoy por aquí, sí. De hecho, te iba a preguntar si habéis visto el mensaje de antes, que estaba mirando algo. ¿Qué mensaje? Eso son el primer equipo. La primera placa base era una Arsox, sí, era una auténtica maravilla hasta que se quedó frita por culpa de esos hijos de puta. La segunda era una Gigabyte. Sí, sí, eso lo vi. En el 2001 también. Sí, sí, todo lo de los precios y todo, sí, sí, sí. Sí, sí, todo eso lo he visto, sí. Visto Calisto. Todo eso está visto. Ha estado bien Overwatch hoy. Hoy me ha resultado satisfactorio. Pues un pastón me costaron 90 euros cada placa. Ya, hombre, claro, pero es que estamos hablando de unos años. Es lo que te preguntaba, si en aquellos años, lo que había era... En aquellos años era... no sé qué estaba diciendo yo. Que estaba el Windows Millennium, estaba, ¿no? Por aquellos años, ¿no? No era una cosa como para tirar cohetes la cosa, ¿no? Creo recordar. Overwatch 2 ha anunciado una actualización. Pero qué putas. Windows Millennium, ¿no? ¿Cuál era antes el XP, ¿no? El XP estaba ya acampando por ahí. El XP tuvo más vida que mi abuela, macho. Eso sí que era antiguo. XP, Millennium. El Millennium no aguantó mucho. Tuvo corta duración. Llegaron luego el 7 y el 8, creo, ¿no? Los dos grandes de Windows han sido... Bueno, quizá alguno anterior. El 7 no fue mal. Pero yo creo que han sido el XP y el 10, ¿verdad? Esos han sido los dos pletóricos. El problema es que en el 2000, claro, el nivel de videojuegos todavía era bajo. ¿No? Estamos hablando hace 20 años, macho. 23 ya. Debían ser bajitos. El 10 pegó el petardazo cuando salió. Y el XP. XP lo tenía todo el mundo, ¿no? El XP fue de los más duraderos y más... Más de tenerlo todo Cristo, ¿no? El 10 ya llegó una nueva generación con el 10. Hubo gente del 7, del 8, pero el XP aguantó. Aguantó muchísimo. A mí no me duró mucho, porque luego se actualizó a Windows Vista. ¡Ah, coño! El Windows Vista, es verdad. El Windows Vista. Yo es que los tengo todo piratas. Yo sigo utilizando un Windows 7, ¿eh? En el trabajo. Yo tengo dos ordenadores. Uno el de trabajo y otro el de videojuegos. Y el de trabajo es un Windows 7.
¿Qué te parece? Ya me han jodido porque ya no se me actualiza ni el Chrome. Windows 7. El 7 es muy buen sistema. El 7 lo tengo yo. Lo que pasa es que ahora será inseguro, ¿no? Joder, me tengo que ir a trabajar. Cago en la puta. Me tengo que ir a trabajar. Pum, pam, pum. Me tengo que poner a trabajar. Pues vaya movida. A ver, lo tenemos todo ya. Me voy a ir. Me voy a ir. Me voy. Me tengo que ir a trabajar. Yo me voy a desayunar, Pepe, así que no te preocupes. Ah, pues lo mismo, yo también. Yo me voy a desayunar. Estoy cerrando ya todo por aquí. Pues venga, a desayunar todo el mundo. Nos vemos, Nodu, cuídate. Después, pues buen provecho. Venga, va, igualmente. Nos vemos, nos vamos, nos vamos, nos vemos, nos vemos, nos vamos. Adiós.